Hola amigos, aquí en un nuevo video compartiendo con Lina Lemus, en el nuevo compartiendo con Lina Lemus en TikTok. Pues ahora nos encontramos con una persona muy especial para mí desde que la conocimos. Contanos, nos invitó aquí a Rosario de la Paz, en el departamento de la Paz. Es una ciudad muy bonita y estamos en un restaurante al lado de un muy acogedor, con comida bien rica, así es que. Miren con quién estamos aquí, ¿verdad? Bueno, saluditos a todos los suscriptores de Compartiendo con Lina Lemus. Miren, realmente estoy preocupado que no sé cómo entrarle ahí a la carne, ¿verdad? Gracias Lina, gracias también Manuel Lemus por este detalle, ¿verdad? La verdad que créanme que a compartir con cada uno de nuestros amigos es un placer enorme, ¿verdad? Agradecer por a cada uno por su like, ¿verdad? Por el like, por el comentario que dejen, ¿verdad? Acá. No olviden, ¿verdad? Siempre para compartiendo con Lina Lemus allá en Los Ángeles, California. También saludar a todos los que nos están viendo a través de la pantalla del teléfono celular, ¿verdad? De su tablet, de su computador, y pedirle siempre el apoyo para estos canales, ¿verdad? Que verdaderamente estamos llevando contenido sano, ¿verdad? Saludable, como decimos, y por supuesto familiar, ¿verdad? Y aquí está Rodrigo disfrutando de esas pupusitas, miren. Están buenas, Rodrigo. Están buenas, ¿verdad? Pero él está entretenido con su... sus cosas, ustedes ya lo conocen, él también, ¿no? Y ya trata de ayudar aquí a todos. ¿Cómo te llamas? Comunicativo, sabe mucho de él, aunque sí, ya lo también. Y nosotros aquí con la delicia que tiene, está, ¿no? Gusta. Mire, no, bueno, van a criticar porque dicen todos los horarios que tienen que comer cosas, pero no, ahí ya tenemos un poco. Ahí está bien, entonces queríamos comer algo para acompañarlo y pero verdaderamente que estamos de tanta comida, no, de un lugar poquito a poquito, no tanto, ¿verdad? Pero dijimos ya pasó la dieta y ahora vamos a comer. Nos estamos parando para el vestido del aniversario, que lo más necesitamos también, estamos muy divertidos. Simple, pero muy, muy bonito, muy acogedor con la familia con que estamos. Así que vayan disfrutándose y van a seguir viendo cosas de nosotros. Dicen que no nuestros canales, estamos, Rodrigo, compartiendo con una vez. Está buena la comida, ¿no? Está rica, de verdad que, bueno, también agradecido, ¿verdad?, por la invitación. Estamos acá en el Rosario de la Paz, restaurante El Salvadoreño. Acá, cerquita, ¿verdad?, del aeropuerto, apenas a 15 minutos del aeropuerto de Tumalapa, ¿verdad? Sí. Y agradecido con ustedes también, con el canal de Lina Lemus, por la invitación, ¿verdad? Porque la verdad es que el Silva, acá, para El Salvadoreño, ¿verdad?, venir a un lugar aquí un poquito lujoso, realmente es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo sé que muchísimos salvadoreños, ¿verdad?, que vienen de los Estados Unidos, traen a sus familias a lugares así un poquito más sofisticados, más reservados. Más reservados, ¿verdad? Pero sí, también es importante también mencionar, ¿verdad? Acá es que los precios de la comida oscilan entre los $7 en adelante, ¿verdad? A veces un salvadoreño con $8 es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero pues nos damos esta oportunidad, gracias también a Lina, a Manuel Lemus y por supuesto acá también, compartiendo con su el guía, hermana, el representante, dice, el manager, dice. El Salvador, ya está. Vaya, Rodrigo, prueba la pizza, a ver cómo está. Bueno, despide el video. Bueno, compartiendo aquí con Lina Lemus en YouTube y compartiendo con
visitarnos, 503 del campo, y me alegro mucho que tengamos esta cena para compartir aquí un poquito. Y ya tenemos a Dios de una paz en el campo de la paz. Así es que bendiciones, muchas gracias por todo y te damos por estas imágenes aquí en esta mi carácter. Nos vemos. Bye bye.